Esta es la noticia económica. Ante varios intentos por parte de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por reiniciar las clases, los miembros del movimiento estudiantil universitario mantienen su postura en no entregar las instalaciones hasta que la rectora deje su cargo. Comenzar el 26 de cero a clases, activar el Consejo General de la Carrera Docente, los diferentes claustros, para evaluar también el perfil de lo que será el rector, ¿verdad?, que tentativamente asumiría el 26 de septiembre, impidiendo que la Junta de Dirección, que ya está de facto, que vacó desde el mes de abril en tiempo y forma sus funciones, pueda de manera arbitraria e ilegal e ilegítima mantener en el interinato a toda una estructura julietista que lo que busca es mantenerse el poder. Es tanta la hambre de poder y de corrupción que esta gente no se quiere ir de la universidad. De no cumplirse con sus demandas, el MEU asegura que no se retornará a las clases. La Facultad de Química está haciendo una demanda de que si no cesa la actual decana, no van a comenzar a clase. Entonces, no es algo que se da aislado. ¿Y qué es lo que sucede? Los estudiantes pueden tener clases, pero el problema de química no se va a solventar. Eventualmente todo esto va a incidir en la problemática y lo que queremos evitar es confrontamiento entre estudiantes, que es lo que le apuesta a la universidad, lo que le apuesta a Julieta Castellano, para decir que va a cerrar la universidad porque ellas tienen proyectos con el gobierno de poder y esto nosotros lo estamos denunciando nacional e internacionalmente y no tenemos miedo de cárcel ni de muerte. Pero las autoridades de la Alma Mater se expresaron mediante un comunicado exponiendo que hoy los miembros del MEU se presentaron a la Plaza Cuatro Culturas, ubicada entre los edificios D1 y F1, quienes tras una reunión con el señor Félix Cesario Padilla, se desplazaron a tomarse dichos edificios, haciendo uso de los mismos mecanismos de fuerza para impedir el acceso a las aulas, ampliando luego la acción de obstruir el acceso a clases en el edificio A1. El presidente Juan Orlando Hernández se ha referido al tema y llama para que se llegue a un acuerdo porque el Ejecutivo no puede tomar acción en el problema interno de la máxima casa de estudios. Quiero apelar nuevamente a la conciencia de los líderes que todavía tienen retenidos ciertos edificios. Hay que ponerse a pensar en el estudiante que está queriendo terminar su carrera o el estudiante que está sacando sus clases, y es un peldaño más que necesita dar para seguir y terminar. Todos, estoy seguro, en la universidad, los estudiantes quieren, desean con vehemencia ir a clase, aprender y seguir pasando clase tras clase hasta graduarse. A pesar de las medidas sustitutivas dictadas en los juzgados contra 24 estudiantes judicializados, algunos de estos manifiestan no tener temor de las consecuencias que estas acciones repercutan contra ellos, por lo que en lugar de aclararse el ambiente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, actualmente se torna más hostil. Esta fue la noticia de hoy.